Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Hoy es viernes 29 de abril del 2022. Gracias por sintonizarla, la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios. Muy buenos días también a quienes nos siguen en Facebook Live. Ahí estamos en vivo y en directo, como estamos desde hace 8 años en esta red social. Gracias, muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles. Gracias. Y estamos desde muy temprano. Romy Osorno Lascano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Pues aquí muy contenta de compartir este espacio con ustedes en esta mañana que amaneció sabrosa. Amaneció sabrosa, despejado. Es viernes, es quincena. Mañana es Día del Niño, se acaba abril. Inicia el quinto mes del año. Y saludo con muchísimo gusto a Aldo Falcón, a Aldo y su dron. ¿Cómo estás, Así es, Aldo? Andrés, también le sumamos que hoy no hay clases. Hoy no hay Hoy no hay clases, clases, es claro, por cierto. supuesto. Hay consejo Hay técnico. consejo técnico. Y pues los chiquitines, los reyes del hogar, fíjense, muy festejados desde hoy. Mañana es su día, pero también hoy no hay clases. Así es, no hay clases. Muy Ese fue su bien. regalo. Así es, pues viernes, bien. quincena, no hay No clases, hay ¿qué más clases. pedimos? Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que ya nos está saludando. Ya escucharon ustedes los mensajeros. Muy buen día. Le digo, como todas las mañanas a esta hora, que las vocales radio ya están al aire. Gracias también a usted que nos sigue en el www.vocalesonline.com.mx. Es nuestra plataforma oficial, es nuestra página de las vocales radio. Ahí usted va a encontrar noticias, reportajes, entrevistas, muchísima información, columnas, fotografías, videos, todo gracias a mis compañeros que participan todos los días. Usted los escucha aquí, pero también muy activamente en www.vocalesonline.com.mx, la página oficial de las vocales radio. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros en redes sociales, Aldo Falcón? ¿Y cómo nos pueden enviar un correo? Así es, Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@gmail.com. En Twitter nos encuentran como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y nuestro número de WhatsApp, 771-71-1848. Muy buenos días a la gente que me está escribiendo ya en nuestro WhatsApp aquí del Así es. programa. Y por supuesto, usted puede ponerse en contacto con nosotros si nos llama por teléfono y marca el 771-7110848 y el 771-7111069. Son nuestros teléfonos aquí en la cabina. Gracias a quienes ya nos están saludando de Progreso Obregón. Bueno, pues muy buenos días, muy temprano también. Desde Ciudad Sagún, muy buenos días También en también. Actopan, Martín Camargo, muchas gracias por estar conectado. Muy bien, gracias, gracias a todos ellos que muy temprano están pendientes de las vocales. Como todos los días, iniciamos con información del tema de salud. Estamos en pandemia, no lo olviden, no hay que bajar la guardia. Están las enfermedades respiratorias en su apogeo, ¿eh? Estos cambios bruscos de temperatura, Ron, están pegándonos con todo. Así es, Andrés, diste justamente en el clavo porque, pues como lo hemos comentado aquí, esos cambios de que de repente despiertas y hace frío. A mediodía está el calor insoportable y en las tardes otra vez hace frío y en las noches algunas ha llovido. Entonces, esta situación, si alguien ha visto Jumanji, díganos quién está jugando, Sí, ¿no? Porque los cambios de la cuestión temperatura. está complicada, ¿sí? En las últimas, por lo menos en las últimas 15 días, ¿no? 15 días, así Ha es. estado una variación en temperatura en gran parte del estado y esto pues se ha reflejado en el incremento en el número de casos de enfermedades respiratorias en todo el estado. Así es, Andrés, y bueno, pues eso también ha derivado que pues se bajen las defensas y que uno esté un poco más propenso a contraer este virus COVID-19 que casi pues a más de 2 años sigue manteniendo al mundo, a nuestro país y al estado en alerta. Es cierto, los casos pues van en descenso, a todo pareciera apuntar a que este tema va de salida. Sin embargo, en las últimas 24 horas se reportaron 36 nuevos contagios y una persona que desgraciadamente falleció por esta enfermedad, lo que significa que pues no tenemos que bajar la guardia. Es cierto que pues las condiciones han mejorado, sin embargo, pues mientras sigamos cuidándonos, esto va
a continuar y a desembocar en ahora sí la llegada de la nueva normalidad. En casos acumulados de COVID, el estado reporta 93.353 y 8.210 defunciones. Bueno, pues no hay que bajar la guardia, utilizar su cubrebocas, es muy importante evitar los lugares concurridos, no se ponga en riesgo. Y sabe que también es muy importante no olvidar el tema de la vacunación. Ayer se abrió la página de la Secretaría del Bienestar para que se inscriban en ella todas las niñas y los niños de entre 12 y 15 años, ¿no? Así es, de 12 a 15 años, para que reciban ya la vacuna anti-COVID. No lo olvide, si usted tiene en casa hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, familiares en este rango de edad, hay que inscribirlos para recibir de manera gratuita la vacuna anti-COVID. No lo deje, pues ahí olvidado, no lo eche en saco roto. Es importante tener el esquema completo de vacunación anti-COVID. Así es, Andrés, pueden visitar la página de internet mivacuna.salud.gob.mx. Y también hay que recordar que se está llevando a cabo la vacunación en los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tenango, Acatlán, Metepec, San Bartolo, Ixmiquilpan. Bueno, pues cuídese mucho, cuide a su familia. Sí, recordarles que, bueno, quien todavía no se haya vacunado, pues lo haga en esta jornada que se está llevando a cabo, que termina el día de mañana, 30 de abril. Así es que si usted no se ha vacunado, por favor, hágalo, ya sea su primera dosis, la segunda o la tercera. Asista a esta estrategia intensiva de vacunación que, como le comentamos, termina el día de mañana. Así es que aprovéchelo, póngase las pilas y cuide su salud. Exacto, hay puestos fijos, acuda a ellos, pues. Un trámite muy sencillo, muy rápido, y usted podrá recibir su vacuna, ya sea si esté rezagado y no ha tenido oportunidad de inmunizarse, si nada más se puso una dosis de acuerdo a la fórmula que le hayan dado, y también si ya se puso usted su primera vacuna, ya sea con dos dosis o con una sola dosis, quizás ya es momento que se ponga el refuerzo, ¿no? O la segunda dosis o el refuerzo, según sea el caso. No, no hay pretexto. En todo el estado hay posibilidad de recibir la vacunación anti-COVID. Así es. Y también hay que recordarles si va a ocupar este puente vacacional de algunos de los niños y también para festejar. Hay que recordar que en el estado existen 15 municipios en alto riesgo y en los últimos 14 días se han registrado 41 casos positivos. Bueno, pues es que el mapa epidemiológico que diariamente actualiza la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal sigue presentando varios municipios hidalguenses en el color rojo, categorizados en el color rojo del semáforo epidemiológico. Quiere decir que hay un enorme riesgo, un gran riesgo de contagio por COVID, ¿no, Aldo? Así es, Andrés. De hecho, Pachuca han incrementado los casos. Ya tenemos 20 casos en 14 días. Sí, Pachuca sigue, ese está de fijo en el color rojo. En el color rojo y en el número uno. Sí, en el número uno, sí, con mayor. Claro, pues es que la densidad poblacional es corresponde, pues, ¿no? Es, claro. Es algo que se entiende, pero bueno, pues por eso reiterado nuestro llamado, nuestra súplica, para que usted se cuide mucho y evite ponerse en riesgo, porque los contagios ahí están. Siguen sí, a la orden sigue. Del día. Y los municipios, recordándole a la ciudadanía para que pues tengan más cuidado en estos sitios, es Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tula, Zempoala, Huejutla, Atotonilco de Tula, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Atitalaquia, San Agustín Tlaxiaca, Emiliano Zapata, Progreso de Obregón, Zapotlán de Juárez y Chilcuautla. Muy bien, bueno, pues así las cosas en materia de salud. Cuídese mucho, en algunas regiones hace mucho calor, está lloviendo ya afortunadamente en buena parte del estado, se presentan lluvias esporádicas, ligeras, pero bueno, ya está lloviendo, esa es una buena noticia. Sin embargo, les repito, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a nuestra salud. Es el llamado que también hace la Secretaría del Ramo, la Secretaría de Salud, para estar todos bien protegidos. Muy bien, vamos a otros asuntos. Fíjese usted que pues mucha repercusión ha tenido el asunto, esta terrible situación que se vivió allá en Jaso, en el municipio de Tula, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, como usted le quiera decir. El asunto está terrible, porque bueno, todo el mundo se enteró que dos grupos de cooperativistas, dos grupos internos ahí de la cooperativa Cruz Azul, de la cementera Cruz Azul, disputan desde hace mucho tiempo la potestad, la dirección de este organismo. Una empresa que genera miles y miles de millones de pesos al año, no solo con la producción
de cemento con la producción de este material para la construcción, sino también, pues por supuesto, como parte de los saberes de Cruz Azul, pues el equipo de fútbol profesional. El pleito llegó a un punto álgido hace un par de días, cuando grupos armados que venían desde la Ciudad de México, dicen unos, otros desde el estado, se habla de 14 camiones repletos de personas que llegaron exprofeso al municipio de Tula para asaltar las instalaciones de la cementera y tomar el control. Bueno, pues se enfrentaron a balazos, a golpes. El saldo preliminar, porque tengo entendido que hay personas en el hospital muy graves, saldo, sí, Romy, sí. Bueno, fue de 8 personas fallecidas, sí. Más de 11 lesionados de gravedad, y bueno, pues pérdidas materiales importantes. El asunto no quedó ahí, porque bueno, además de que las autoridades estatales presentaron pues su posicionamiento respecto a esta situación, en los días subsecuentes se han venido presentando situaciones allá en la región de Tula. Por ejemplo, ayer, derivado de la detención o de la recaptura de esta persona conocida como el Michoacano, uh-huh, líder de un cártel de el crimen organizado que se conoce como Municipios Unidos, quien se habría fugado a sangre y fuego del penal de Tula hace unos meses. Aquí se lo platicamos en forma muy detallada en aquella ocasión. Bueno, pues fue recapturado hace unos 10 días, una semana, fue recapturado ya en la Ciudad de México en un operativo conjunto entre autoridades estatales, federales, y fue pues entregado a la autoridad correspondiente, pero debido a su peligrosidad y por supuesto con los antecedentes que ya tenía, pues no fue de entrada reinstalado, sí, en Tula, ¿no? Aldo Falcón fue enviado a otro penal. Sí. Y derivado de la detención de otros de los que en aquel entonces se fugaron, que eran 13, según recuerdo, bueno, pues algunos sí fueron remitidos nuevamente al penal de Tula. Ayer hubo un operativo especial en el penal de Tula para mudar, para cambiar a parte de los internos que estaban allá en la región de Tula, en este penal, al penal de Pachuca. Obviamente un importante operativo policiaco y de seguridad y de custodia que generó, ante usted imagínese la psicosis que se vive allá en la región de Tula con todos estos eventos, ¿no? Con todas estas situaciones, ¿no? Inundaciones, quema de colchones, toma desde las siete plagas prácticamente, ¿no? Un hollywoodesco operativo para liberar en el penal a 13 internos, luego la recaptura, y luego semanas después este asunto en Cruz Azul. Bueno, pues seguramente es comprensible que la población de aquella región pues esté, sí, un poquito inquieta, ¿no? Este es muy comprensible. Sí, sí, claro. Ayer por la noche este operativo, Aldo, generó que las redes sociales y las llamadas y todo el mundo, porque bueno, pues parece, algunos decían, va a haber otro operativo en Cruz Azul, va a haber otro problema en el penal, y lo cierto era que se estaba llevando efecto un traslado. Cierto. ¿No? Era solamente el traslado de internos que iban a un penal, digamos, con más, con un poquito más, más seguro, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? No sé cómo decirlo, porque hasta al final dejé este asunto, ¿no? Sí. Digamos que los llevaron al lugar más seguro, ¿no? Sí. O sea, sí, para mejor invertir y meterlos en el penal de Pachuca, donde pues hay un poquito más, como decirlo así, de serio, de vigilancia. De vigilancia. Que pues estar pues pasando por los papelones que pasaron hace unas semanas, ¿no? Sí. Bueno, esto fue lo que sucedió ayer. Gracias a toda la gente que me llamó por la tarde, noche, sobre todo por la noche, para preguntarme esto, amigos de Mixquiahuala, que también me preguntaban qué sucedió con el presidente municipal, don José Ramón Amieva, que bueno, es todo un personaje, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la gustada sección? Claro, los tres alegres compadres de Mixquiahuala. Bueno, pues la verdad es que ya lo dejamos por la paz, porque ya era como pegarle una borracha, ¿no? Ese asunto era de verdad un asunto vergonzoso, ya más para el tema informativo que por lo que pudieran reaccionar o hacer las autoridades de aquella localidad. Bueno, pues resulta ser que el día 18 de abril, los regidores
los regidores. Es un documento que le presentamos en www.vocalesonline.com.mx y en nuestras redes sociales. Es un documento que obra en poder de nosotros. Bueno, pues una cartita que le envía el alcalde, José Ramón Anieva, al cabildo de Mixquiahuala, ¿no? Y les dice ahí que, pues, se va a ausentar del día 18 al día 2 de mayo, Rom. 2 de mayo, sí es. Por asuntos que, pues, competen a sus intereses, ¿no? Pero no estaba solicitando licencia al cargo. Simplemente les avisó, ¿no? Avisó. Un documento en el cual les avisa que él no va a andar por ahí. Incluso cita los artículos 64 y 74. Cita los artículos de la ley municipal donde dice, pues no tengo obligación de pedir licencia. Además, como mi horario es de 8:30 de la mañana a 4:30, pues bueno, yo no voy a estar esos días. Conmigo no cuenten. ¿Qué saben hacer mejor? Les preguntó José Ramón Amieva a los regidores de Mixquiahuala. ¿Borrar o contar? Si saben, si lo mejor que les sale es contar, pues no cuenten conmigo. Y si lo mejor que pueden hacer es borrar, pues bórrenme de su lista. ¿No? Yo ahí nos vemos. Lo que no dijo don José Ramón Amieva es si se iba de vacaciones, si se iba para la Ciudad de México, donde tiene su domicilio, donde tiene su familia y donde tiene toda su vida hecha, o si se incorporaba a las campañas, ¿no? En este momento, usted lo sabe, tenemos un proceso electoral que camina en nuestro estado. Muy ofendidos los regidores, muy, muy ofendidos, pero pues el documento les llegó casi 8 días después, ¿no? Hoy estamos a 29 y los regidores se enteraron, creo que el lunes o el martes, de este asunto, ¿no? Les avisaron y les dijo, en el mismo documento, dice claramente don José Ramón Amieva, ahí les dejo al secretario municipal, don Giovanni, ahí arréglense con él, él les resuelve todo. Además, ¿no? En el artículo, en el documento dice que no va a exceder los 15 días. Sí, porque la ley orgánica municipal dice que está obligado el presidente o presidenta municipal a solicitar licencia formalmente si su ausencia es mayor a 15 días. Se los leo, se los por leo. Favor. Las faltas del presidente municipal que no excedan de 15 días serán cubiertas por el secretario general municipal. Cuando excedan de este tiempo será llamado el suplente. Si este faltare, tomaré el cargo de la presidencia el regidor que apruebe el ayuntamiento si antes no se nombra el sustituto por el Congreso del Estado. Ese es el artículo 64 que citan en este documento que refieres, Andrés. Y el 74 dice, las faltas del presidente municipal serán suplidas en los términos del artículo 64 de esta ley. O sea, del pasado que les acabo de leer. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Yo pienso dentro de el marco de esta información, en el contexto de esta información, yo les diría a mis amigos que me están escuchando en Mixquiahuala, ustedes lo pueden ver como se hace en el periodismo, ¿no? El vaso lleno, o el vaso medio lleno, o el vaso medio vacío. Desde mi perspectiva, yo les recomendaría pues que lo vean como el vaso medio lleno, ¿no? Se libran 15 días de don José Ramón Amieva, ¿no? Y de sus ocurrencias y de sus ahí situaciones totalmente pues sui generis, ¿no? Muy características de su personalidad. Pocos beneficios para Mixquiahuala, pero bueno, pues al menos ahí no lo van a tener dando problemas, ¿no? Sí. Véanlo así, sí. Véanlo así, porque pues de otra manera dice uno, pues pobre Mixquiahuala, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de José Ramón Amieva. Bueno, vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx. Volvemos en un instante. Ya nos están criticando, enojando, que somos de, perdónenme. ¿Qué somos qué? No sé, déjenme, es que tengo muchos mensajes. Estás escuchando Vocales Radio. Continuamos en red. Hidalgo Radio 98.1 FM. Juntos vamos a transformar Hidalgo. A ver, dice, como siempre, el Aldo Falcón llega borracho a trabajar. ¿Qué pasó? Romina con Ron Forest Ron. Ron Forest Ron. No es cierto. Dice, es alguien que nos espía. Yo pensé, sí sabía que aquí había cámaras, pero ya sí me acuerdo. Mató mi celular. ¿Y ya te ganó lo negó? ¿Viste que no lo negó? Buenos días, amigos. Que tengan un excelente
fin de semana, cuídense mucho, por favor, para ti, para Romina y para Aldo, a su amigo Alfonso Madrigal, los saluda. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. No se espanten. No, yo sí llevo Ron Forest, Ron todos los días. Es Ron Forest, Ron. Oye, las tiendas, Forest, ¿has visto Ron, las tiendas estas? Bueno, los restaurantes Cuba, ¿no? ¿No has visto? Sí, bueno, claro. Todos lados ahí, ¿no? Sí, y ya ves que tienen una parte de la tienda, ¿no? De tienda, de compran souvenirs, pero ahí no dice, tienen un letrero que en lugar de decir Ron Forest Ron, dice Shop Forest Shop. Wow. Yo soy Ron Forest Ron. Bueno, Aarón, o vamos con los del debate, ¿qué quieren? ¿Tienes mensajes? Sí, tengo de mensajes. Bueno, vamos con los mensajes. Ya lo vamos en el corte de las 8, ¿no? Ya vas. Bueno, mensajes porque yo también tengo mensajes. Sí. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de la red de Hidalgo Radio, lo saben muy bien. Somos 11 gerencias, 11 estaciones que nos organizamos todos los días muy temprano. Primero con Familia SEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública, el programa con toda la información del sector educativo, una producción de Daniel Zárate Ramírez y todo su equipo. Ellos abren esta barra informativa, los saludo con muchísimo gusto y también les agradezco a mis compañeros en las 11 gerencias por hacer diariamente posible este puente, este vínculo de comunicación. De verdad es gracias a su talento, a su dedicación, a su compromiso, a su vocación, que diariamente, desde hace mucho, mucho tiempo, las vocales radio están al aire. Muy bien, Aldo Falcón, mensajes. Mensajes, saludos, muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros. Jorge Torres, buen día amigos de Vocales Radio, a los integrantes de Vocales Radio, muchas felicidades porque no dejamos de ser niños desde Tasquillo Hidalgo, muchas gracias. Fausto Jadiel, excelente fin de semana, Vocales Radio. Fred Godi, saludos amigos de Vocales Radio, un abrazo y feliz Día del Niño. Sigan siendo traviesos en las noticias. Saludos de parte de sus amigos seccionales 44, 45 y 46 de Actopan. Muchas gracias. Juan Manuel Jiménez, apreciable Andrés y a todo el equipo, un fuerte abrazo desde Huichapan, Pueblo Mágico. Muchas David gracias. García, buen día amigos de Vocales Radio. Les saludo con afecto, deseándole un excelente fin de semana. Muchas gracias. Quiero enviar una felicitación de todo corazón a la maestra Beatriz Hernández Guerrero. Hoy es su cumpleaños, maestra, con mucho respeto y mucho cariño, muchas felicidades, pásesela usted muy bien con sus hijos, con su esposo. Bueno, pues algún problema tenía que tener, no hay felicidad completa, pero bueno, también de parte de su esposo un gran abrazo, un gran saludo, pásensela muy bien, disfruten mucho, felicidades en este su día, maestra Beatriz, muy buen día de parte de todos los que integramos las Vocales Radio. Por otra parte, bueno, pues ayer hubo debate, ¿no, Aldo Falcón? También tenemos mensajes. Nos están preguntando cómo estuvo este asunto del debate, cuál es la opinión que nos merece este ejercicio que ayer el Consejo Empresarial de nuestra entidad organizó, ¿no? En una conocida universidad acá en la zona de La Concepción. De La Concepción. Se realizó este debate, como ustedes saben, estamos en campañas electorales. El próximo 5 de junio tendremos elecciones para renovar la gubernatura. Los empresarios hidalguenses, bueno, esta coordinación de empresarios, se llama, ¿no? Consejo Coordinador Empresarial, invitó a los 4 aspirantes a la gubernatura, Carolina Vigiano Austria, de Va por Hidalgo, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, a Julio Menchaca Salazar, candidato de Juntos Haremos Historia, que conforman Morena, el Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, al candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Berganza, y al candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima. Al evento de ayer, ¿no? Que, por cierto, pues hubo ahí una... Bueno, fue, digamos, que para los cuates, ¿no? Porque no nos invitaron a todos. No. A mí me están preguntando, yo ahorita ya le contesté a un amigo que me dijo, oye, ¿cómo lo viste? Pues no me invitaron, y yo no voy a donde no me invitan. Claro. ¿No? Entonces, no lo vi. Por ahí lo seguí en redes sociales un ratito, pero también estaba el draft de la NFL y la verdad, los vaqueros iban a escoger en el lugar 24. Preferí ver eso que vi el debate. ¿Por qué? Porque no estuvieron todos los candidatos, no, Aldo, ¿no? No estuvieron todos. No asistieron todos, ¿no?
usted me dirá, desde alguna visión, quién ganó, quién perdió. Yo le diría que, para abrir este comentario, quisiera conocer tu opinión, Aldo, quisiera conocer tu opinión. Romy, por supuesto, la de usted que me está escuchando. La no participación de Julio Menchaca en esta, en este debate, no sé si había confirmado o no su asistencia, no lo sé, pero me parece más que todo una estrategia, ¿no? Sí. No creo que se le haya atravesado un asunto ahí imponderable o que de último momento haya modificado su agenda para, y esto le haya impedido participar o asistir. Creo que por cuestiones de estrategia, pues al final decidió no participar. No creo que esto le haya restado pues interés, pero al final, pues si no puedes ver a los cuatro, si no puedes ver el contexto completo, pues desde mi perspectiva, y es un punto de vista muy personal, de verdad, si alguien no está de acuerdo, lo entiendo y es muy respetable, pues para mí carece de interés. ¿No? Por dos, yo coincido contigo. ¿No? Porque simplemente ayer, que estábamos cerrando la edición electrónica de Hidalgo, ayer por la tarde noche, cuando estábamos hablando de este tema, que dijimos, pues es una nota que va a interiores, que va para muy lejos, porque pues está incompleta en todo caso, ¿no? O cómo ubicar pues informativamente. Hubo un debate, pero nada más entre tres, eran cuatro, además pues el que va de puntero, de acuerdo a las encuestas, pues no estuvo. Claro, y entonces, yo agregaría que bueno, la nota de hoy no fue el debate, sino que Julio Menchaca no estuvo en el debate. Exactamente, al final la nota es esa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tendrán ustedes una mejor opinión. ¿Cómo ves tú, Aldo? Así es, que a mí, como comenta Ron, algunos hasta candidatos estuvieron mencionando, ¿no? Que no estuvo Julio Menchaca. Entonces, fue prácticamente, no estuvo, pero sí le hicieron mención. Claro, es como no estuvo, bueno, esa es la nota, ¿no? Literal, ¿no? Pues, como decías, parte de la estrategia. Pues, miren, les repito, yo no vi el debate, no puedo opinar sobre los contenidos. Lo poco que vi en redes sociales, lo poco que vi en el Facebook sobre todo, no dejaron de mencionar al ausente, ¿no? Exactamente. No dejaron de mencionar al ausente. En sus redes sociales lo subieron. ¿No? Entonces, pues bueno, esa estrategia es respetable, cada uno de los participantes sabrá por qué y por qué no, por qué sí, por qué no, pero bueno, pues también es muy significativo, ¿no? Que, pues si yo estoy en un debate y me están preguntando por mis propuestas, por mis ideas, por mis con proyectos, pues use el tiempo para hablar de alguien. Bueno, pero también es parte de lo mismo, es parte de la guerra electoral, de esta carrera hacia la gubernatura del estado. Va a haber más debates organizados por organismos empresariales, ¿no? Sí, sí, de hecho el día lunes también va a haber un debate de parte del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Ya te invitaron ese? No, lo vi en redes. Bien triste, no, nada más. No nos invitan, es que nada más invitan a los importantes, ¿no? Nada más invitan a los empresarios y a los dueños de los medios. Pero pues alguien que les explique que una cosa es ser dueño de un medio y otra cosa es ser periodista. Claro, ¿no? Claro. Son cosas distintas, van juntas y pegadas, pero son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Seguramente en los medios en donde tengan convenios publicitarios y todo eso, pues ahí van a aparecer notas muy muy detalladas sobre un debate que era entre cuatro, que al final nada más fue entre tres. ¿No? Entre tres y mencionaron a cuatro. Bueno, pues, la mención general fue para la ausencia. A mí me parece, mira, me dicen a nuestro amigo don Alfonso Madrigal, que por cierto los manda a saludar, y les dice que los ambulantes, y si el debate estuvo a la altura o cómo lo ves, pues les insisto, no lo vi. Vi lo que estaba circulando en redes sociales, vi que no estaban todos los invitados, algunos comentarios a favor y en contra. Pero personalmente no me llama la atención ver los escenarios incompletos. El propósito mismo de las vocales radio, la justificación de este programa es tratar de presentarle al auditorio el mayor número de ópticas, de visiones, de información desde todos los ángulos posibles sobre los hechos importantes que acontecen en Hidalgo. Me parece que lo de ayer es un asunto que de inicio pues fue incompleto, ¿no? Y por supuesto, tendrá sus enfoques, tendrá sus muy legítimas interpretaciones. Bueno, pues que así sea, ¿no?
Claro. Y recordándole a la ciudadanía que, bueno, los debates organizados por el IE, viene el de que son los oficiales, que son los oficiales, son los obligatorios. Claro, viene el de Huejutla el 12 de mayo y el de Pachuca el 26 de mayo. Sí, ahí no hay disculpa, ahí hay que participar, ¿no? En eso sí son, digamos, cuenta la no participación. Vamos a ver qué sucede. Y sí, a los también decías, ¿no?, que mañana, el lunes hay otro ejercicio similar. Y tengo entendido que también ayer se los comentaba, el TEC de Monterrey también hizo una invitación para los cuatro aspirantes, pero esto será, creo que el 2 o el 3 de mayo. El 2 de mayo. Vamos a ver que se asisten y cómo se pone. Muy bien, vamos a ir al corte. www.vocalesonline.com.mx. Ya tenemos más mensajes. Ahorita regresando los leemos. Volvemos en un instante a las vocales. Buenos días, profe, buenos días. Vamos en red. Somos el resultado de un movimiento evolutivo que reafirma nuestra razón de ser. Fíjate que sí tienes razón. A mí me pasó lo mismo. Empecé a verlo, pero no, perdió mi interés y terminé. No, mira, yo la verdad es que ustedes lo saben, yo soy muy aficionado a los deportes. Y ayer empezó el draft de la NFL, ¿no? Entonces, disculpa, hay finales del básquetbol, ¿no? Fíjense, primero vi el draft de la NFL, como hasta cada 5 minutos, el formato es este. Son más de 30 equipos de la NFL, y cada uno, de acuerdo a cómo quedaron en la temporada anterior, escogen los jugadores que están disponibles, que vienen del colegial hacia el profesional. Entonces empieza, el número uno escoge el que quedó en peor lugar, el más maleta, pues, ¿no?, de la temporada anterior. Y así, en sentido, digamos, contrario, ¿no? O sea, después el que se quedó en segundo lugar, de abajo hacia arriba, y así. Los vaqueros iban a escoger el lugar 24. Además se puede negociar, ¿eh? Se puede negociar el lugar, tu lugar en el turno para escoger. Okay. Bueno, había mucha expectativa. Porque, bueno, pues hay jugadores muy importantes en esta camada, digamos, del 2022. Al mismo tiempo, hay finales de básquetbol en la NBA, iba a jugar Utah contra Dallas, que también me parece algún juego interesante. Habíamos cerrado ya la edición de las vocales y también de la crónica. Y entonces, pues empieza, y además en internet había que seguir la cuestión esta del consejo, ¿no? O sea, entonces dices, pues de ver la televisión, los juegos que a mí me interesan, la información que a mí, estaba todo el problema pleno, ¿no? Se estaban dando todas las informaciones respecto a los desaguisados que hubo en la Cámara de Diputados ayer, y todavía gastar mis datos para ver el debate, no, la verdad es que no, lo siento, ¿no? Lo siento. Esperemos al 12 de mayo. Esperemos al 12 de mayo, claro. Gracias, gracias. Estamos de vuelta en las vocales. Muchas gracias a Gonzalo, que ya me escribe. Juan Salcedo, allá en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, Juanito. Muchas gracias, mi amigo Juanito Salcedo. Usted lo conoce muy bien. Tiene muchos, muchos años. Es el baterista de este grupo de rock urbano. El Jevinopa, el Nopálica, los Nopales, como usted le quiera decir. Nos sigue también en internet, nos sigue a través de Facebook Live. Gracias, Juanito. Muy bien, Aldo, mensajes. Mensajes, saludos, muchas gracias, María Guadalupe Villeda. Buen día, saludos, que tengan un bendecido y bonito fin de semana a todos el equipo de Vocales Radio. ¿Me pueden regalar un cubrebocas? Claro que sí, aquí se lo dejamos con gusto. Olga Islas, buen día, excelente fin de semana. Feliz Día del Niño, saludos, muchas gracias. Gustavo Benítez, saludos, amigos de Vocales Radio. Desde Zempoala nos escribe, muchas gracias por estar pendiente. Salvador Holguín, saludos a Andrés Torres, Aldo Falcón, Romina Lascano, excelente fin de semana. Perdóname, Aldo, que te interrumpa. Me están reportando que no se escucha bien la señal, Saúl, no tienes conocimiento. Me dice, no te escuchamos, me dice, ya salieron del aire.
Bueno, que yo sepa, estamos al aire, ¿no? Okay. Bueno, igual es alguien del Consejo Coordinador Empresarial que también no tiene datos. Que no tiene datos, sino. Es válido, es válido. A mí, de verdad, que, a mí no me ofende. A mí no me ofende, de verdad, no hay problema. Igual están en todo su derecho de no escucharlos. Hay muchas opciones, ¿no? Está bien, hay muchas opciones. Bueno, gracias. De todas maneras, qué bueno que están tan pendientes. Qué bueno que están tan pendientes. Ya no sean tan sensibles, hombre. De veras, qué piel tan delicada. Bueno, Aldo. Sí, nos dicen que se escucha bien, que a lo mejor sea su radio, pero bueno. Jorge Acosta, un debate muy bonito. A lo mejor es un Mercedes Benz, ¿no? Que no agarra bien la señal, ¿no? Su Mercedes o su Audi, ¿no? Estos carritos que usan los empresarios, ¿no? Dime, Aldo. Podría ser, que lo escuchen el de la escolta. Jorge Acosta, un debate muy manipulado, muy falso. Se notó que los expertos se notaron muy sorprendidos con preguntas que alguien más elaboró. Excelente día. Muy bien, bueno, gracias también a mi amigo David, Arlet. Muy buenos días, que dice que no la saludamos. Sí, la saludamos, sí, ¿no? Sí, sí, la saludamos. Sí. Buenos sí, días. A todos, claro, buen día, sí. De todos más, saludos. Gracias. Bueno, a ver, a mí Rosario me está escribiendo, muy buenos días. Dice, salimos de Facebook, ya nos estamos viendo en Facebook Live. Ah, perdón, bueno, ahorita lo checamos. Gracias. Pues según ayer me anunciaron con bombo y platillo que ya había internet aquí en radio, ¿no? Me enfrente de ti, ¿no, Rom? Nos dijeron que teníamos 50 megotas, ¿no? Ya, que ya había 50 megas y que podíamos transmitir. Como siempre les he dicho desde hace 8 años, los instrumentos, todo lo que usamos aquí, la cámara, el celular, la lámpara, los datos, todo es cortesía de las vocales radio, ¿no? Gracias. Bueno, ahorita lo estamos tratando de solucionar, Rosario, te agradezco muchísimo. Bueno, dime, Aldo. En la línea telefónica, Aarón Oviedo. Aarón Oviedo, Periodicando Ando, ¿cómo estás? Aarón, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Andrés, Aldo, Romina, todo el equipo? En este día, un buen día. Muy buenos días. Mañana, adelanto, mañana no vamos a estar al aire, pero aprovecho para felicitarte. Feliz Día del Niño, Aarón, también a Antares, a Milton, ¿no? La barra, la parte juvenil, joven de las vocales. Ay, Aldo y yo. No, ustedes ya están más cascados, oigan, la verdad, ¿no? También. Nosotros no, ya hablamos de, hablamos ya de ser objetivos, ¿verdad, Aarón? Hablamos de objetividad y mira. Sí, pero bueno. Bueno, está el niño adentro. No, ahí. Nosotros ya crecimos, ya maduramos. Muy bien. En el caso de Romy, niña. Yo soy una niña. Sí, niña, trae el niño, su niño interior y su niño interior. Muy bien. Aarón, pues además de felicitarte, ¿qué te pareció ayer todo lo que sucedió allá en la Cámara de Diputados? Prácticamente acaparan las portadas nacionales, ¿no? Las dos noticias, ¿no? Esta presentación de la iniciativa de una reforma electoral y luego, pues, ya no fue debate, ¿no? Ya fue zafarrancho, se dijeron, se rompieron los protocolos y se dijeron de todos los diputados. ¿Qué es lo que dicen las portadas nacionales? Soy Aarón. Así es, mi querido Andrés, pues ahora sí que vamos con reforma. Pretenden reforma a su conveniencia, el Universal. Exigen moches en programa de jóvenes, Excelsior. Quieren nuevo INE en elecciones de 2024. Milenio, AMLO, planea borrar al INE, destapa a Adán y alborotan a opositores. La Jornada, AMLO va a reforma electoral contra cadenas de fraudes. Crónica, presenta AMLO radical iniciativa de reforma electoral. El Economista, empleo incorpora 566.504 plazas en marzo, predomina la informalidad. El Financiero, va AMLO por cambio de sistema electoral. El Heraldo de México, chocan por iniciativa electoral. Sol de México, cae 1,000,000 más por la informalidad. Y el Ovaciones, envía AMLO reforma que acaba con el INE. Parte de las portadas, amigos. Pues todo el mundo converge en el mismo tema, ¿no? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo había anunciado ya hace mucho tiempo, hace varias semanas, envió una iniciativa allá a la Cámara de Diputados para hacer una reforma electoral. De entrada, así ante el puro hecho de la presentación de esta iniciativa, los diputados de oposición la rechazaron per se, así de facto, no quieren saber de ella, mientras que la bancada mayoritaria, la bancada de Morena, pues se dijo que es una iniciativa novedosa, es una iniciativa, por supuesto, que se sustenta en el argumento, así, el argumento fundamental de esta iniciativa es el ahorro y la austeridad económica. Aarón, ¿no?
a pesar de que, bueno, pues trae otros asuntos ahí que han sido cuestionados, ya cuando se hizo el análisis un poco más a detalle de esta propuesta que me envía el presidente de esta iniciativa, pues resulta que entre las cosas destacadas, yo no sé si sean buenas o malas, pero digamos que es entre lo que se destaca, propone una reducción de 500 a 300 diputados federales, y de estos, pues prácticamente todos serían por el principio de mayoría relativa, o sea, todos serían pluris, ya no habría, de mayoría, no, de representación proporcional, ya no serían de mayoría. Es exactamente al revés de como lo explicó en una conferencia mañanera hace una semana o unos 10 días, ¿no? Cuando dijo que era una reducción de pluris. No, no es una reducción de pluris. Es una reducción de diputados así en general, y los 300 que estarían integrando el Congreso, si es que esta iniciativa prosperara, serían electos así de como se eligen a los pluris, no de mayoría, por una parte. Por otra parte, plantea un cambio de nombre al Instituto Nacional Electoral, pero por supuesto, ¿verdad, Ron? Y la reducción en el número de consejeros, que sería de 11 a 7. Entre otros asuntos como la elección, abrir la elección, ¿no?, al voto popular de funcionarios del Instituto Estatal Electoral y del, corrígeme, Aarón, ¿del tribunal? Del tribunal y obviamente también del Instituto Nacional Electoral. Oye, una reducción en el número, y esto es muy importante para Hidalgo, y bueno, para todo el país, una reducción en el número de regidores en cada municipio, una reducción en el número de regidores. Esto también plantea la iniciativa de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por ahí algo que se me olvidaron. La parte de cómo se opera con los soples, Ajá, la desaparición de los soples, por supuesto. Es un tema que también ha conllevado a que, pues, la estén rechazando, ¿no? Ya que también, pues, se tiene ciertas actividades como las que hoy vive el estado de Hidalgo. Bueno, pues para muestra basta un botón. Una vez que fue presentada esta iniciativa allá en la Cámara de Diputados, vino el rechazo inmediato de la oposición, y entonces se rompieron las lanzas, se rompieron los protocolos, se perdió el respeto, diría Paquita la del barrio. Empezaron las mentadas de madre, se dijeron perros, gatos, recuas, mulas. Se dijeron de verdad de todo, se acusaron de pues, a intentar comprarlos para obtener el voto. Se perdió el control ayer en algunos momentos allá en San Lázaro, Aarón. Y fíjate que lamentable cómo se elegible, ¿no? Andrés, vamos a generalizarlo si quieres, pero creo que es lamentable cómo los representantes, subrepresentantes de nuestro país, escuchan, es como tratan de legislar en este 2022. Se puso feo, se puso intenso, al final pues solo hubo descalificativos, insultos, pues no prospera, ¿no? Y creo que por eso viene bien esta frase de que para muestra basta un botón. La discusión sobre esta iniciativa, pues me parece que va a ir sobre esas rutas y va a ir sobre ese camino. Cada vez que en la mesa se ponga el tema allá en la Cámara de Diputados, pues va a arder Troya, también dicen los clásicos. Sí, seguramente ese escenario se va a estar repitiendo cada vez que se esté tocando el tema. Se me hacía exagerado que 9 meses estuvieran tratando de cambiar un instituto ya más de 30 años, ¿no? No es por defender a nadie, pero que ha sido el puntal de llevar en procesos electorales en todas sus jerarquías. Pues el asunto es importante, es interesante. De acuerdo a los primeros análisis que se han hecho de esta iniciativa presentada ayer por el presidente, hay cosas valiosas. Me parece que, según los especialistas, señalan que hay asuntos que vale la pena revisar, que vale la pena pues llevar al concilio, ¿no? Incluso a la negociación, porque podrían generar efectivamente un beneficio para el país. Pero pues desde mi perspectiva, y así de bote pronto, yo creo que ni siquiera van a leer la ley con un ánimo de la iniciativa, perdón, la van a leer con un ánimo de conocimiento, de empaparse del tema,
de bueno, pues de entender qué es lo que propone, ¿no? Creo que de quienes estén a favor, simple y llanamente van a levantar la mano que sí, y quienes estén en contra, simple y llanamente van a levantar la mano que no. Y pues, a ver a dónde nos lleva todo este asunto, Aarón. Sí, hay que darle un puntual seguimiento, porque recordemos que ahorita, pues, Peix está llevando un proceso para renovar gubernaturas, y obviamente, el 2024 tiene mucho que decir, ¿no? Sí, bueno, pues imagínate que se hicieran las adecuaciones que propone esta iniciativa a los organismos electorales, híjole, se iba a poner complicado, ¿no? Primero, porque plantea así, de entrada, que haya una situación poco clara en una convivencia de autoridad electoral, me refiero, entre el instituto, lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, y los institutos estatales, ¿no, Aarón? Para algunas cosas los institutos estatales tendrán injerencia, para otras el nacional, pero si al nacional no le parece lo que está haciendo el estatal, puede quitarle el proceso, puede intervenir en el proceso, y al contrario, y entonces al final pues nadie va a tener la culpa, o al final nadie se va a hacer responsable, y pues no queda definido, al menos en lo que primero se ha visto de esta iniciativa, bien a bien cuáles serían las responsabilidades de cada organismo, los estatales y el nacional, Aarón. Mencionas una palabra clave, ¿quién sería el responsable, no? Porque digo, un proceso electoral no se juega a cualquiera, lo platicamos hace poco aquí, bueno, tampoco se está jugando cualquier cosa, y la responsabilidad de quién sea el árbitro electoral, pues es donde está ahorita el juego allá, o que están tratando de modificarlo allá en San Lázaro. Pues se avecina tormenta allá en el Congreso del Estado, se avecina tormenta, vendrán días difíciles para los diputados. Oye, y bueno, pues el asunto de ayer de pues las majaderías que intercambiaron, pues queda en lo anecdótico, pero ahora sí enseñaron el código postal, ¿no? Me parece que ahora sí se fueron de la lengua, Aldo, Aarón, no sé cómo ustedes lo sintieron. Casi como trana y cobre, ¿no? No, pero ahora sí que hasta la basura se separa, viejo, no, o sea, espérame. Lo que le sigue del cobre. Sí, lo que le sigue del cobre, sí, muy perdón por la comparación, pero pues eso no es cobre, eso es plomo, ¿no? O sea, de plano sí se vio, sí se escuchó ya feito. Ni modo, esos son nuestros representantes populares, ¿no? Esos, fíjense que votamos por ellos, les pagamos de nuestros impuestos, ¿no? Y todavía cuando los encontramos en la calle en un evento, les decimos, señor diputado, señora diputada, ¿cómo está usted? ¿No? A sus órdenes, nos queremos tomar una foto con ellos, ¿no? ¿No? Sí, en serio, esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Aunque la siguiente foto que se tome el diputado, pues sea en el Ministerio Público, así de frente y de perfil, ¿no? antes de la nuestra fue la anterior, ¿no? Pero bueno, pues eso tenemos, ¿no? Nada más nos dicen, es que es don, es que es diputado, es que es licenciado, uy, no, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia, diría León Portilla, visión de los vencidos. Visión de los vencidos. Muy bien. Aarón Oviedo, Periodicando Ando, amigo, muy buenos días. Feliz Día del Niño otra vez. Nos escuchamos el próximo lunes. Excelente fin de semana para todos. Síganse cuidando. Cuídate, buen fin. Igualmente. Aldo, mensaje. Genaro Telles, saludos, Rom, y a todo el equipo de Cali Radio. Muchas gracias. Jorge Acosta. Saludos, amigo. Sí se escucha 98.1 y el Face sin problemas. Muchas gracias. Rosmas Lamón desde Tulancingo. Buen día para todos. Excelente fin días. De semana. Se escucha muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana allá Tulancingo. Felicidades a todos los niños allá aquí en el municipio. Y a todos los niños de Hidalgo, feliz fin de semana en muchos ayuntamientos, no le puedo decir más, allá en la Huasteca, allá en el Valle, allá en la zona de Tulancingo, allá en la zona de Tula, en la zona de Tepeapulco, en la zona de Tizayuca, muchos municipios van a tener actividades dirigidas a los niños, disfrútenlas, pásenlas muy bien, acérquense a sus autoridades para que este Día del Niño, llevábamos dos años con todos este tipo de actividades suspendidas. Sí. Así que asistan a estos eventos y pásenla. Lleven su cubrebocas, por favor. Lleven su cubrebocas, pero pásenla muy bien, diviértanse mucho. Diviértanse. Muy bien. Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx. Volvemos. Fíjate que es bien curioso porque en el caso de mis sobrinas, la que tiene 5 años, ahorita está emocionada porque
pues hace 2 años, ¿no? 2 años, no, sí, no, no festejaba, pero en ese entonces, festejaba más bien hace 2 años, pero no tenía como la conciencia plena de un día del niño. Sí, sí. 2 años después, que ahora ya está más grande y ya tiene más conciencia del festejo, pues está muy emocionada y es increíble cómo, pues a su edad, ¿no? Por primera vez, qué padre, tenga, ¿no?, la conciencia, bueno, de un festejo. Qué bueno, ¿no? Y mira, a nosotros se nos hace algo cotidiano. Cuando, y más en generaciones que ya tenemos, volviendo al tema de la edad, se hacía el festival del Día del Niño en la escuela, a lo mejor en tu colonia, los vecinos, la delegación, en tu casa, municipio, ¿no? En tu casa, había, claro. Entonces eran eventos, y a lo mejor eran algo sencillo, te daban un dulce muy sencillo, pero era la convivencia, la emoción, emoción, ¿no? Sí, sí. El día de, ¿no? De tener la atención. La atención. Nosotros, por ejemplo, cuando éramos pequeños, mis primos y yo, nos juntaban a todos en la casa de... Uh-huh. Me acuerdo una vez que nos llenaron de figuritas y globos, y uh-huh, era la fiesta para los niños, para los niños, ¿no? Y eso es muy bonito porque pues esa ilusión te incentiva, te motiva. Sí, claro, ¿no? Y bueno, pues a los, como bien dice Aarón, los que tienen todavía y se preocupan y procuran a su niño interior, también muchas, sí, claro, muchas felicidades. Pásense la muerte. Híjole, no me interesa. Me llegan los mensajes de don Alfredo Adame. No. Gracias a la gente que me está escribiendo y que me dice que sí, que ya se escucha bien, que no ha habido problema. Les mando la iniciativa para que la tengan, si la quieren revisar, está interesante. Sí, sí, por fin. Vamos con lo de Casim, ¿está Aarón? ¿Aarón o Milton? No. Milton. ¿Con qué vamos? Perdón, si nos dicen eso. Con lo de las marchas o... Si no es mucha indiscreción. No, es que en los noticieros, en noticias, en temas como las vocales, no, pues no cabe la expresión sorpréndeme. No. Y menos al aire. Y menos al aire, sí, no. En Santa Julia hoy, ¿no? En la ampliación Santa Julia. En Santa Julia. Por favor, ¿lo pueden leer? Sí. Regresen ustedes regresen y yo me presento a Milton, ¿sabes? Ok. Te vas con la dejación, tengo un mensajita, ¿no? Por favor. Ok. Ya regresamos. Vas, entonces Ron, regresas. Ok, claro que sí. Y mensaje Aldo. Sí. Y yo presento a Milton, ¿sabes? Estamos de regreso con Vocales Radio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos un mensaje. Maldonado Oscar, muy buen día. Le escribí el pasado miércoles respecto a un boquete que dejó la Casim frente al número 18 en la calle Río Bravo, en la colonia del Issste. Gracias a esta intervención ya se quedó reparado. Muchas gracias, qué amable a la persona que nos escribe, a nuestro amigo de la colonia El Issste, aquí en Pachuca. Y también gracias a la Casim que acudieron a reparar ahí la obra inconclusa. Habían hecho una reparación, ¿no? Y habían dejado material ahí sobre la calle, sobre la banqueta, tengo entendido. Y bueno, ya lo repararon. Gracias, muy buenos días, Romy. Y en este sentido, fíjate que tenemos un aviso muy importante para los habitantes de la ampliación Santa Julia, de la calle Nogal, Flor de Azalea, Violeta, Jazmín, Nardo, Callejón del Rosal, Granada, Cerrada de Invernaderos, Hortensia, Margarita y Bugambile, ya que derivado a complicaciones técnicas de la infraestructura hidráulica de esta colonia, pues la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales informa que este día viernes 29 de abril se enviarán carros cisterna a partir de las 9:30 de la mañana, para que por favor estén muy pendientes. Hay que recordar que este servicio pues es totalmente gratuito, es un beneficio que se les está brindando, así es que por favor estén pendientes y no permitan ningún abuso. En caso de escucharlo o vivirlo, por favor repórtenlo a los números oficiales. Muy bien, hoy en la colonia Ampliación Santa Julia a partir de las 9:30 de la mañana, muy atentos, la CACIM, la Comisión de Agua y Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales enviará pipas, carros cisterna, para apoyar a la población en estos momentos de estiaje. Hay muchos problemas, desafortunadamente, por el abasto de agua en la zona metropolitana de Pachuca, y hoy a las 9:30 empiezan a llegar allá a Ampliación Santa Julia las pipas con agua. Y les pasamos el número 771-71-74300 para que, pues si tienen algún reporte, háganoslo saber y también se pueden comunicar. Las redes sociales de la Casim, ¿no? @Casim en Twitter y Casim
Comunicación todo junto en Facebook. Ahí los pueden encontrar y también se puede poner en contacto con esta comisión. Muchas gracias. En la línea telefónica, Milton Cortés, compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca. Milton, feliz día del niño, ¿cómo estás? Andrés, Sandro, Romina, un gusto saludarles y pues ya, prácticamente con demasiados festejos con motivo del Día del Niño, y una sugerencia que hacen llegar tanto autoridades como organismos de distintas índoles que realizarán festejos, quienes van a acudir precisamente a todas estas actividades del Día del Niño, bueno, pues que lo sigan haciendo con seguridad, Andrés. La pandemia aún no termina, o sea, hay que tener mucho cuidado ya que va a haber diversas actividades en la ciudad de Pachuca y en municipios conurbanos. Y bueno, ya posteriormente estaremos dando cuenta de cómo nos fue en torno al Día del Niño. Pero mientras tanto, Andrés, bueno, pues déjame comentarte que todo este contexto de la inseguridad y de las desapariciones que se han presentado prácticamente en todo el país, Andrés, bueno, pues ayer propiciaron un nuevo movimiento, una nueva marcha en la capital del estado de Hidalgo. Familiares y amigos de Natalia Michelle Fernández Ortiz, bueno, pues marcharon por calles de la ciudad precisamente para solicitar que se intensifique la tarea de búsqueda de la estudiante de preparatoria. Los participantes, bueno, mostraron su preocupación por la situación que se vive en todo el país y de manera puntual en Pachuca, donde se presentó este caso. Y bueno, pues confiaron en que las autoridades darán celeridad a todas las acciones de búsqueda para dar con el paradero del estudiante. Cabe señalar, Andrés, estas marchas, bueno, pues han sido respaldadas y han tenido el apoyo de distintos organismos y activistas. Además, señalaron también que es importante que la sociedad se sume a la búsqueda, que contribuya de manera responsable a la búsqueda, sin realizar a los familiares o amigos llamadas que no son reales, Andrés, que señala que esta es una problemática muy, muy marcada en este tipo de casos, así como lo confiaron en la propia, en el propio respaldo de la sociedad, así como de las autoridades. Bueno, esta situación que lamentablemente se sigue presentando ya en la capital del estado de Hidalgo con mayor frecuencia, así que tener también mucho, mucho cuidado con nuestros hijos, con todas las mujeres del estado, así que bueno, pues especial atención en este tipo de marchas, que reiteran los activistas y las activistas, también la próxima semana no se descarta que vuelvan a salir de las calles, ya que son decenas de familiares los que están interesados en que se encuentren y se dé con el paradero de sus familiares, también. A ver, cuéntanos, Milton, haznos un recuento, por favor, muy rápidamente, sobre cuál es la situación que se vive en torno a esta muchacha desaparecida, esta señorita que desapareció, y pues todo esto da como resultado que familiares, amigos, compañeros de escuela organicen esta marcha que se verificó ayer por la tarde en las principales calles del centro de Pachuca. Tengo entendido que salieron de la prepa 1, ¿no? Sí, en efecto, la desaparición se reportó la última vez que se le vio a Michelle Fernández Ortiz, de 15 años de edad. Bueno, pues fue en el perímetro de la escuela preparatoria número 1 de Pachuca. Posteriormente ya no regresó a su casa, ya no tuvo contacto con sus familiares. Se inició la búsqueda, se levantó la pista de búsqueda para dar con el paradero de Michelle. Sin embargo, bueno, pues hasta este momento no ha sido posible. La marcha de ayer, Andrés, se da precisamente por parte de los familiares para solicitar a las autoridades que se dé celeridad a la búsqueda. La preocupación es lógicamente muy, 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 muy grande por parte de familiares y amigos, y por eso se da la marcha del día de ayer. En este mismo contexto, Andrés, algunos activistas, bueno, pues han señalado que en apoyo de los familiares, tanto de Michelle Fernández como de otras chicas que se encuentran en calidad de desaparecidas y del jefe, por supuesto, no se descarta para la siguiente semana que se siga presentando este tipo de manifestaciones públicas, lógicamente con la intención de hacer ver a las autoridades que las familias están muy bien preocupadas y que requieren que se brinde celeridad a todos los casos que se encuentran activos. Muy bien, pues ojalá muy pronto se tenga datos sobre el paradero de esta señorita, que la familia, por supuesto, esté tranquila y ella regrese con bien a su lado, y por supuesto, pues que este asunto no se convierte en la moda que parece ser se está convirtiendo. Ron, perdón por lo que estoy diciendo. Es un tema así muy, muy delicado, muy complicado.
Así es que yo retomo lo que decía Milton, hacer un llamado muy especial a la población, pues para tomar este tema muy en serio y también a las autoridades para tomarlo en serio, no hacer falsas llamadas ni tomar este tema a la ligera, porque bueno, pues si pueden ver la página de Facebook de la Procuraduría, ahí en las últimas horas pues hay tan solo cinco fichas de búsqueda de mujeres que pues han desaparecido. Así es que sí es un llamado muy atento a la población, a hacer comunidad, a cuidarnos entre nosotros. Se han reportado negocios aquí en Hidalgo, en Pachuca específicamente, que bueno, pues a través de sus redes sociales invitan a las mujeres a que si se sienten inseguras se acerquen a ese espacio porque son espacios seguros. Me parece una idea muy buena. Así es que hagamos comunidad, cuidémonos entre todos porque pues esta situación no puede seguir, no puede continuar la violencia contra las mujeres, no puede continuar la desaparición ni de mujeres ni de hombres, ¿no? Porque somos seres humanos, así es que hay que cuidarnos. Y pues nuevamente un llamado a las autoridades, porque de verdad se tienen que reforzar los mecanismos de seguridad, a la legislatura, ¿no? Para que esta cuestión se sancione más y pues así las cosas. Muy bien, pues hacemos votos porque pronto aparezca con salud, en plenas condiciones, Michelle y con su familia. Se pueda reunir con su familia. Milton Cortés, compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca, nos escuchamos la próxima semana, amigo, gracias, pásatela muy bien, feliz fin de semana. Gracias a todos, un saludo y próximamente fin de semana. Buen fin de semana, Milton, gracias. Y nosotros ya estamos listos para despedirnos. Nuevamente, disfrute, descanse, cuídese mucho, utilice su cubrebocas, si va a salir a carretera, observe las señalamientos de tránsito, hágales caso, váyase con calmita, conduzca con precaución. Romy Osorno Lascano, buen fin de semana, feliz día de la niña. Muchas gracias, Andrés, igualmente, y hay que festejar a lo grande el tener vida. Así es que cuídense mucho, cuiden a sus niños y tengan un excelente fin de semana. Aldo Falcón, Aldo y su dron, feliz día del niño con su felicidades dron. Felicidades a todos los chiquitines. Muchas, muchas felicidades. Saúl Ortiz, gracias, también feliz día del niño. Disfruten mucho todos ustedes, los que nos escuchan, los que nos llaman, les agradezco. Estaremos el próximo lunes aquí muy temprano trayéndole lo último y lo más importante en materia política y social. Mientras tanto, gracias por su atención. Recuerde visitar www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial, y como todos los días le digo que Las Vocales Radio se van del aire.